thank you ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos en Déjate Historias Televisión, el programa de básquet en el que hablamos cada día de esa Cuna de Talentos del Baloncesto Español y hoy traemos a un jugador de baloncesto, un jugador de la Liga EVA, para que nos hable un poco de, de su experiencia y, y cómo están siendo estas temporadas ya en el baloncesto nacional. Por eso recibimos en plato a Gabriel Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero de todo, preguntarte, bueno, ya varios años en... En Liga EVA, ¿cómo, cómo está siendo esa, esa evolución? Porque entiendo que al principio sería un poquito más complicado adaptarse a todo, a arbitrajes, compañeros, eh, rivales, pero sí. bueno, ¿cómo está siendo esa, esa evolución en Liga EVA? Efectivamente, bueno, al principio es verdad que cuesta, es un salto muy grande. Yo personalmente lo di directamente desde junior, entonces al final pasas de jugar con chavales de tu edad a compañeros de equipo de incluso 40 años y es un cambio muy grande de nivel de juego. Eh, intensidad, contacto. Entonces, al final, bueno, te cuesta hacerte un sitio, pero poco a poco es verdad que creo que me estoy haciendo un sitio en Liga Eva. Bueno, antes de, de que hablemos un poco de, de tu trayectoria, de, de esos primeros años en uh -huh. Olímpico 64 y, y demás, queríamos pedirte que nos dieras, siempre se lo pedimos a todos los invitados, un bravo y un suspenso en el, en el mundo del baloncesto. Ese, ese punto positivo y ese punto negativo, a quien, ¿a quien se lo damos? Pues mira, yo creo el bravo. Eh, si nos centramos en el mundo masculino, yo se lo daría ahora mismo a, al apoyo televisivo que está teniendo el mundo de la NBA, que está acercando a todo el público a un baloncesto mucho más vistoso y alegre como es el de allí y al gran cambio que ha habido en Euroliga con la nueva fase de grupos en el que todos juegan contra todos. Y las contras, pues yo creo que en este mundo siempre es el mismo, los apoyos que puedan tener los equipos. Al final es verdad que que hay clubes y sobre todo canteras ACB que tienen mucho dinero, mucho apoyo, pero luego si te quieres dedicar semiprofesionalmente al mundo del baloncesto y estudiar o compaginarlo con alguna cosa, es imposible porque los medios que tenemos no, no son factibles. Y esto es en el mundo baloncesto masculino y en el mundo baloncesto femenino mucho más. Bueno, cuéntanos, hablamos ya de, de esos primeros años en, en Olímpico 64. Ahora, bueno, ya varias temporadas en Eva, como hemos dicho, pero cuéntanos un poco cuándo empiezas a jugar, eh, por qué y, y, bueno, cómo son esos años de formación. Pues mira, yo llevo jugando al fútbol, he estado jugando al fútbol toda mi vida y llegó un momento que, que bueno, decidí dar el cambio por una serie de acontecimientos que habían sucedido y dije, bueno, es el momento de, de pasar a jugar al deporte que habían practicado papá y mamá. Y fui a entrar, hablé con el entrenador de Olímpico 64 y, y bueno, aceptó en el equipo, ahí empecé a trabajar. La verdad es que no fue fácil el inicio, pues ya te digo, de venir a jugar al fútbol a pasar el baloncesto, pues no tenía prácticamente ni idea de votar. Pero tengo que agradecer mucho a Adolfo el trabajo que hizo conmigo, quedándose conmigo horas extra, eh, entrenándome todos los días y al final, pues fuimos creciendo en el club. Y conseguimos terminar eh, la etapa junior jugando con el primer equipo y jugando con, en junior a uno, que al final es a lo máximo a lo que aspiramos en juvenil, poder jugar contra el Madrid y contra estudiantes. Siempre, siempre es bonito, por mucho que nos peguen palizas descomunales como era en nuestro caso, pero al final de todo eso se aprende y es una época que la, la recuerdo con muchísimo cariño porque quieras que no eh, hizo que me enamorara del baloncesto y que ahora viva por y para ello. Se puede decir. Aprovechamos además para, para invitar a Adolfo García, que se nos está resistiendo aquí. Sí, que venga. yo creo que ya va siendo hora de que venga, venga un gran entrenador y una mejor persona como es Adolfo a cuna de talentos. Yo creo que ya va siendo hora. Y bueno, hablanos un poco de, de esos recuerdos de, de Olímpico 64, esos, de esos playoffs y. Y de esos, de esos compañeros, hablanos un poquito, un poquito de eso. Yo me quedo, si me tengo que quedar con algún equipo, me quedo con el, la segunda temporada que disputo allí, que es cadete de segundo año. Eh, para mí ese fue un, un salto enorme en el mundo del baloncesto, porque Adolfo me dio eh, un liderazgo que nunca había tenido. Eh, mm. Luego sí que es verdad que eh, también Javier Zamora eh, me ayudó mucho, confió en mí para, para el Junior A1. Y al final, eh, bueno, eso es un salto que te hace motivarte, te hace de puente para que tú sigas con más ganas y al año siguiente pues conseguís eh, estar en el Junior A1 también hasta final. Y bueno, yo recuerdo mucho ese segundo año porque quedamos campeones de Federado, pero que al final quieres que no todo lo que sea ganar te gusta. Y también recuerdo haber jugado los playoffs de Junior A1, optando a... pase a Final Four con el equipo de Javier Zamora. Eh, perder contra Cano en la prórroga en un campo abarrotado, al final esos son recuerdos que, que nunca se te olvidan y fueron muy bonitos, la verdad. Y de compañeros de hablar ahí, pues yo creo que si hay que destacar a alguien es al que está ahora mismo en la NBA, que es Juan Chornan Gómez. Al final con él pude jugar dos partidos en Primera Nacional, pero, pero es un jugador que tiene una calidad y tiene un, tiene un trabajo diario que, que es envidiable a pesar de todo ha tenido suerte, porque al final, quieras que no, en este mundo de baloncesto es suerte, se lesionó y ha sabido estar con la persona adecuada, pero es una persona increíble y, y le deseo lo mejor desde aquí, si algún día lo ve, pero que es una persona increíble. Y has, has hablado también de, bueno, hablamos de un entrenador, has hablado también de, de Javi Zamora, que ahora le vemos bueno, con, con estudiantes, eh, con esa cantera mm. de estudiantes, con la selección española, eh, un poco cómo bueno, como, como fueron también esos años con, con Javi Zamora. Pues, pues tiene fama de, y todo, todo el mundo lo sabe, de, de ser un entrenador muy exigente, pero bueno, ¿cómo lo, cómo lo viviste? Esa fama no, no es fama, es real, es un entrenador muy exigente. Eh, por suerte yo venía de entrenar con Adolfo, que al final son metodologías de trabajo similares. Eh, a, bueno, es el mentor Zamora y al final, pues la exigencia es similar... Pero tú llegas el primer día a un entrenamiento con Javi Zamora y te tiembla el pulso, te tiembla todo. Sí que es verdad que luego él es una persona increíble, muy cercana, y yo solo le puedo guardar cariño por los años que, que me ha entrenado, por todo lo que he recibido de él, y espero algún día poder eh, que me vuelva a entrenar otra vez, porque ya te digo, son años que guardo mucho cariño y esa exigencia al final, si tú se la devuelves, eh, hace que todo sea mucho más fácil. Y hablamos ahora de ese bueno de ese, de ese cambio, ese proceso de, de salto a Liga Eva cuando ya dejas a Olímpico y estás con y estás con Rivas. Hablábamos al principio del programa de ese salto al principio, o sea, los, los entrenamientos, los primeros meses, cómo cómo fueron esa. Eso, esos días de, de Liga Eva. Yo, yo recuerdo salir de, de Junior, terminar los primeros entrenamientos y, y me llama Alberto Rubio, eh, oye, ¿quieres venirte a entrenar con nosotros? Que ya me conocía y, y bueno, fui a entrenar con ellos, pasó el verano y decidí que iba a jugar con ellos en Sub-21 y Liga Eva y yo recuerdo la primera semana como la semana más mortal de mi vida, entrenamientos mañana y tarde, 5 eh, horas por la mañana, 5 horas por la tarde que eso era descomunal, pero ahí es donde te das cuenta que si quieres dedicarte un poco semiprofesionalmente, como he dicho antes, a este mundo, es un cambio totalmente diferente. Al final yo había convivido con personas de 18 años, eh, bueno, si me apuras el Nacional de, de Olímpico, con gente más mayor, pero es que ahí, eh, como digo yo, tenía a mi segundo padre, que era Jero, me doblaba la edad, y al final jugar con gente como él, eh, bueno, todos los jugadores que estaban en ese equipo, que al final... Fue, una, fue un año muy bueno en el que también ha jugado con Javi Pérez, que ha, de, ha llegado a debutar en Euroliga. Al final aprendes muchísimo de todos ellos y fue una experiencia inolvidable y al final, gracias a ellos, hace que tú quieras seguir jugando y, y algún día poder llegar a ser como ellos. Y un poquito más, más adelante llega también una, una temporada en Eva, pero un poco más distinta porque es fuera de... Fuera de Madrid. Háblanos cómo fue, cómo fue ese un poco un balance general de, del primer año jugando mm. fuera de Madrid. Liga sí, bueno, al final era un año que que yo necesitaba salir de casa, necesitaba cambios y me surgió la opción de, de ir a jugar a Narón. Eh, bueno, es un club humilde, pero que al final el trato que recibes de ellos es, es espectacular. Saben que estás fuera de casa, saben que no está tu gente y ellos están pendientes de ti todo el rato. En cuanto a nivel de baloncesto, sí que es verdad que tenemos mucha suerte en Madrid y podemos decir que tenemos uno de los mejores grupos de Eva, por no decir el mejor. Eh, en, en el nivel de allí es quizás algo inferior, pero, pero como experiencia yo la, la guardo mucho cariño y considero que fue una experiencia muy buena porque sales de tu zona de confort, quieras que no. Y, y te aprendes, aprendes a buscarte la vida por ti mismo, a, pues, a enfrentarte a situaciones nuevas, gente nueva, eh, convivir con americanos, eh, su metodología de trabajo al final es, es una experiencia muy buena. Y ahora antes de bueno, que hablemos de estas temporadas en, en Alcobendas en Liga EVA, eh, preguntarte, Gabriel Gómez al 3, Gabriel Gómez al 4, donde, si tenemos que dibujar en la pizarra una posición, ¿dónde donde te, te gustaría que te colocásemos? Pues tengo la suerte de bueno, la suerte o la desgracia porque soy muy polivalente y al final quieras que no eh, pues en olímpico cuando empecé pues yo era el más grande, pasado al 5 en el mismo partido he a jugar de base. Eh, estos últimos años en Eva pues también están siendo un tanto ajetreados, que si de uno de dos ella va a jugar en todas las posiciones. Personalmente eh, me gustaría cada vez ir bajando más y incluso por qué no, yo te diría un 2 3 es mi posición ideal pero no descarto algún día llegar a ser base <laughs> es algo que me gustaría porque o sea es algo que yo veo mucho baloncesto y al final quizás es que no se te pega y tengo considero que tengo muy buena visión de juego y es algo que me gustaría algún día poner en práctica pero me quedan muchas horas de bote todavía para para poder desempeñar esa función que de hecho hemos hablado justo antes del programa que que algún minuto en sí, EBA ya sí, te sí. ha tocado sí sí este la responsabilidad de uno este año me ha tocado más de lo normal, porque al final siempre en los entrenamientos se lesiona un base o cualquier cosa, siempre es Gabriel, venga, haz tú de base. Y yo encantado, pero como al hacerlo en algún partido de EVA ya profesional, eh, yo diría que nunca lo había hecho y sí que es verdad que te falta la experiencia, la, al final no, no juegas suelto, porque no es tu posición normal, pero es una posición en la que me gusta mucho, me defiendo, me suelo defender y... Y que, ¿por qué no? En unos años veremos a un Gabriel Base. O, ¿Por qué no? Seguro que sí. Y hablamos ahora de, de Alcobendas de Liga Eva, después de esa experiencia en, en Narón, fuera de casa, mm. eh, que llegaste a un equipo que estaba bueno, ya consolidado en una categoría como es la, la Eva del Grupo B, que decías mm. que y es así, que es muy exigente la Liga Eva del Grupo B. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue esa llegada a Alcobendas y, eso, y, esa, y esa primera temporada? Pues. Fue un año personalmente de muchísimos altibajos. Eh, yo empecé la temporada eh, bueno, con otras cosas en la cabeza, la verdad, y, y la verdad es que fue el club perfecto en el momento perfecto, eh, porque es un club súper familiar, que te lo hacen todo mucho más fácil y la verdad es que tuve la suerte de coincidir con un grupo, un equipo, eh, lo personal increíble, que me ayudó muchísimo en todo. Y luego nos encontramos con un entrenador que, que si algo destaca es en la confianza que da a los jugadores, en la libertad que tenemos nosotros de jugar a nuestra forma, no jugamos con unos sistemas, sino jugamos con unas ideas y a partir de ahí generamos para nuestra, nuestro juego y con, con mucha alegría. La verdad es que ahí hay que darle las gracias a, a José Antonio, eh, nuestro entrenador actual. Eh, pero ya te digo, fue un año en el que... Quizás nos merecimos más de lo que obtuvimos, un año en el que tuvimos muchas bajas también. Y, y en lo personal, pues fue un año que me tocó recon reconvertirme, ir creciendo como persona e ir madurando y me, me ayudó mucho a madurar. Y terminamos jugando muy bien. La verdad es que, que fue una pena, ya te digo, eh, conseguimos terminar en mitad de tabla, pero tuvimos épocas con muchas bajas, llegando a ir a un viaje a Tenerife con seis jugadores. Uno de ellos autonómica y otro de ellos eh, recién fichado. Así que al final eso dice mucho de la trayectoria de un equipo que, que aspira por estar arriba y que al final por lesiones o por cosas del juego no, no te lo permiten. Y si nos, nos ceñimos ahora, bueno, otra temporada más en Alcobendas, pero si nos ceñimos ahora y sacamos la, la hoja de estadísticas que a veces engaña, pero en este caso no, eh, vemos como cada año ha ido dando. Un paso adelante, ¿cómo estás notando esa, esa evolución tuya en, en Liga Eva? Eh, pues igual que el año pasado yo decía que estaba muy mal al principio, este año te digo que estoy en un estado anímico perfecto. Eh, bueno, tengo un grupo de, de, de compañeros, como te he dicho, que lo hacen todo más fácil. Al final, bueno, pues he pasado de, de que sean compañeros de equipo a que muchos de ellos sean como hermanos prácticamente, pasar el día con ellos. Y al final, esa confianza que tú tienes tanto dentro y fuera de la pista, eh, yo considero que, que al final los números lo reflejan. Tú, si tiras y estás en la cabeza pensando en otras cosas, lo, lo más probable es que falla. Si tú tiras sabiendo que vas a meterlo o que en los entrenamientos estás metiendo o que vas a fallar y vas a tener una mano detrás animándote, todo es mucho más fácil. Y al final, yo creo que yo soy una persona que cuando me dan confianza, eh, pues al final. Yo, si doy el 200% habitualmente, doy el 300%. Y si eso, Adolfo, es alguien que lo, lo conoce mejor que nadie. Porque considero que. O sea, sí que es verdad que ahora he aprendido muchísimo, pero mi mejor baloncesto me lo ha enseñado él y, y lo he enseñado con él en la pista. Y al final, saber que, que siempre vas a tener una persona ayudándote, animándote y invitándote a que sigas haciendo lo que tú sabes y lo que te divierte, hace que, que juegues mucho mejor. Mucho mejor y si hablamos de, de objetivos no sé si te pones algún objetivo no a largo plazo pero sí a, a un medio plazo para eh, dentro de lo que sería el, el, el baloncesto el baloncesto nacional objetivo al final todo jugador lo que busca es seguir creciendo y yo ahora ahora mismo ahora mismo te digo que juego al baloncesto por por diversión y porque es lo que más me gusta qué me gustaría hacer Claro que me gustaría vivir de esto a quién no al final, eh, yo es lo que digo muchas veces, en la NBA salía un caso de un jugador que le decía, no, pero si yo no entiendo por qué me suben el sueldo hasta esta cantidad, si yo jugaría gratis a esto. Yo jugaría gratis, juego, he jugado y jugaré gratis si hace falta porque es lo que me gusta. Pero poder vivir o poder ganar dinero con algo que te gusta, yo creo al final es el sueño de, de cualquier persona y, y de aquí a unos años. Por eso ya te digo, eh, creo que me estoy consolidando en Liga Eva. En Liga EVA pero, pero creo que en algún momento me gustaría dar el salto a algo más, o por qué no abrirme a una liga extranjera de, de mayor calidad y, y poder optar ahí a, a seguir viviendo de esto y seguir disfrutando, sobre todo. Y háblanos, eh, porque decíamos que de un, es una liga EVA muy exigente, Grupo B, pero en, bueno, en, estos, en estas dos temporadas con, con Alcobendas, ya no a nivel propio con, con tu equipo, pero con qué jugador te, te ha costado más más jugar, porque hemos dicho que bueno, hay muchos jugadores que tienen trayectoria en Le Boro, en Le Plata o jóvenes jugadores con mucha proyección. Uh -huh. eh, ¿cuál, ¿Cuáles podrían ser los jugadores más complicados que, que te ha tocado defender? Bueno, al final, ya claro, es que no, un chaval que está ahora mismo en ACB jugando Euroliga, cumpliendo con los minutos que le están dando, pues el año pasado tuve la suerte de poder defender a Dino Chich. Eh, es un jugador que a mí personalmente no me gustaba. No me gustaba, yo lo veía y me parecía que tenía demasiado nombre para lo que era, pero luego te enfrentas a él y dices, ostras, este tío es bueno, este tío sabe lo que hace, este tío rápido, tiene buen tiro y demás. Y a mí un jugador que me encanta defender y me encanta jugar contra él es Javier Salsón, también de Madrid. Muy difícil. Eh, es muy difícil, <laughs> pero es tan divertido jugar con él porque lo hace todo tan fácil. Tú te ves tan pequeño jugando a su lado, pero que a mí es una de las personas que más me gusta defender y y que más me gusta jugar contra él y de compañeros de equipo pues yo destacaría a Jero. al final es un jugador que tiene más experiencia que nadie en esta liga no sé son 600 partidos sí, además que es que tiene, tiene el récord de jugador con más partidos en he, la liga, he podido digamos. celebrar su récord en pista y y bueno al final es una persona increíble que tiene mucho baloncesto que vive por y para esto y es alguien impresionante y ahora mismo me quedaría con Nicolás Bermúdez y con Guillermo Ruiz, que coincido con él estos dos años. Y que, que tenemos mucha complicidad fuera de la pista y al final eso hace que, que dentro, te toque jugar con él o no, eh, juegues mucho más a gusto y, y mejor acompañado. ¿Y en, ¿En otras cosas relacionadas con el baloncesto te, te podemos ver o no? ¿Te vamos a ver...? ¿En algún momento con, con pequeñajos o entrenando más mayores? O con, es una pequeñajos, cosa... con pequeñajos ya ando. Al final, quieras que no, si te gusta el baloncesto, te gusta enseñar también lo... Yo lo que le digo a mis niños eh, dejarme enseñar lo poco que sé de baloncesto. Y, y ya es algo que hago. Y en mi época en, en Galicia, eh, bueno, ya pude entrenar al cadete del Universitario Ferrol que es un equipo que está ahora en, en playoff de, de liga femenina. Y... Y bueno, pues al final, quieras que no, es un mundo que me gusta y, y que por qué no seguir ahí. Algo que me encantaría es al final el tema de la representación deportiva. Yo creo que es un mundo divertido también, que si lo vives desde dentro es, es interesante y por qué no dentro de unos años terminar la carrera y poder, poder especializarme en ese, en ese ámbito que me gustaría y en este, en este tramo final también hablanos justo has mencionado el tema de la carrera un poco la parte académica ¿cómo la vas, cómo la vas compaginando? bueno pues yo hice tafada al salir de <coughs> del colegio porque bueno eh, la nota que tenía no era la adecuada y bueno era un tema que me gustaba y dije bueno vamos a hacer TAFAD, nos metemos nos centramos en lo que nos guste luego me surgió la opción de irme a, a Galicia y ahí ya tuve que decidir y, y personalmente, bueno, eh, lo que te comentaba antes, al final si quieres compaginar las dos cosas, estudios y baloncesto, eh, es un mundo muy difícil porque las ayudas que te da la universidad para poder cambiar exámenes, para poder faltar a clase o ir en otro turno, no es ninguna. Entonces yo, bueno, pues tuve la suerte de encontrar una universidad que hacía NINEF a distancia. Y aunque es diferente, pierdes la gracia, Inés. Pero, pero bueno, es algo que espero terminar este año y, y ya dar el salto a. Pues eso, poder dedicarte un poco más al mundo del baloncesto, eh, pasar más horas que tú tienes que gastar ahora en la universidad, o poder buscarme la vida en cualquier otra forma, como, como hace todo el mundo. Pero ya te digo, es, para mí es uno de los temas que debería cambiar el baloncesto, debería. Fijarse un poco más en Estados Unidos, eh, al final la NCA es lo que nos, nos proporciona, la opción de que jugadores y jugadoras se vayan allí, compaginen estudios con baloncesto, con la facilidad de saber que pase lo que pase, tú tienes un examen mañana pero tienes partido, tu prioridad es el partido, por eso estás aquí, pero el examen no te preocupes, que te lo hacemos la semana que viene cuando tengas tiempo para estudiarlo. Aquí yo creo que no te da ni la facilidad de poder faltar a una, a una clase porque tienes que entrenar, Faltas a tres clases y estás fuera de la asignatura o tienes que ir a junio ya. Al final creo que, que somos personas que, que la mayoría de nosotros no nos vamos a dedicar a esto o si nos dedicamos a ello no vamos a tener los ingresos suficientes para vivir toda la vida y es algo que deberían, deberían hacerlo mirar. Un poco esa cultura deportiva, ¿no? De... Efectivamente, efectivamente al final... Eh, bueno, pues lo ves en March Madness, lo ves la locura, lo ves cómo lo viven ellos, y, y yo creo que cualquier jugador siente envidia y siente la necesidad de vivir eso alguna vez en su vida. Por, ya te digo, porque aquí los medios no son los mismos, tú juegas en un club y no ves pabellones de 20.000 personas llenos, y eso es algo increíble. Y al final, sabes que encima es que ellos van a salir con una carrera, de con una carrera que, que les va a dar un futuro digno. Estamos llegando allá a la parte final del programa, pero me gustaría. Saber, cuando no te vemos a ti entrenando a los pequeños y no estás entrenando con tu equipo, ¿dónde, está, dónde podemos cruzarnos con Gabriel Gómez? Eh, pues probablemente os podáis cruzar conmigo en algún campo de baloncesto, <laughs> en algún pabellón, viendo algún entrenamiento. No, pues si, hay, si tengo un hobby ahora mismo es el baloncesto femenino. Eh, bueno, femenino y masculino. Al final, si me quieres buscar en algún lado, busca algún pabellón que haya por aquí, por Madrid. Eh, pero si puedo ver a Baloncesto Femenino, es una de, de las cosas que me apasiona. Al final lo he vivido muy de dentro y lo sigo viviendo muy de dentro. Y, y es, lo que, es mi gran pasión al final. Las pasiones es lo que hacen, que tienes, pasas la mayoría del tiempo con ellos. Así que bueno, en un pabellón sería lo mejor. O sea más que te probable. veríamos prácticamente de salvo de noche que estás en casa durmiendo. Efectivamente, eh, en un pabellón. O si sea, al final estoy todo el día. Mi madre me lo dice, me dice Gabriel, haz algo más diferente, pero, <laughs> pero no, es que no, no puedo. Al final te despiertas, ves baloncesto porque ha habido NBA por la noche, te pones a ver los resultados, luego pasa el tiempo y ya te toca ir a entrenar a los niños, o entrenar tú. Al final es una disciplina de trabajo que, que yo creo que casi todos los jugadores de baloncesto tienen, y sobre todo Neva, porque al final es como te decía, es un pasatiempo, es un hobby. No, no vivimos de ello, no, no cobramos mucho no, o no cobra mucha, mucha gente y, y, y si haces esto es porque te apasiona y al final al final pasa mucho tiempo, dedicas mucho tiempo. Pues te damos las gracias Gabriel Gómez por haber estado aquí con, con nosotros en Cuna de Talentos. Muchas gracias a vosotros. Y sobre todo mucha suerte para todos esos, esos retos que, que vienen ahora en adelante. Pues esperemos que salgan bien y seguiremos trabajando para ello. Ese, muchas gracias. Y a, y a todos vosotros muchas gracias por haber estado con nosotros en CUNA de Talentos, aquí en Déjate de Historias Televisión. Ya sabéis seguir pendientes del mejor baloncesto. Con nosotros en CUNA de Talentos.